On December 11, militants in Cusco barricaded the roads leading to Las Bambas mine, one of the largest copper mines in the world, responsible for 2% of the global supply. Reports indicated that highways were blocked in 13 of the country's 25 regions. The country's new president, Boluarte, has sought to demobilize the protests by deploying the army and announcing plans for early elections. So far, this has done little to quell the anger, and the situation remains fluid. Recordemos que grandes proyectos revolucionarios, en la historia de la humanidad, iniciaron por reclamos puntuales, por más pan, por más agua, por más trabajo, contra la corrupción, contra el hambre, contra el exceso de horas laborales, etc., desencadenando procesos de liberación incontenibles. No se trata del simple rechazo de ciertos políticos corruptos y la apuesta por otros más decentes. No queremos elegir nuevos verdugos y amos democráticos. No queremos lavarle el rostro a las instituciones, ni demandar reformas constitucionales ajenas a la lucha popular. Apostamos por la real transformación de nuestro entorno. Queremos que se vayan todos, y que seamos nosotros, el pueblo autoorganizado, quienes nos aboquemos a la tarea de la reconstrucción y convergencia social.